Ya queda poco para empezar. Vamos, vamos, vamos ya. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos. Estoy como un poco para abajo, ¿no? Vamos a subirnos un poquitico o alargarnos un poquito. Así, más bien, ¿no? Porque estamos ahí como. Mira, vuelvo a tener esto verde y vuelvo a estar transparente. Así que me muevo al son de las olas. Así. ¡Ja! Hola, Manuela. Hola, Solari. Ariadgu. Hola, Merche. Hola, Cristina. Tina, Tina. Hola, Manuela. Carr. Hola, mi querida Elvi. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos aquí un día más. One more day. One more day. One more day. Voy a pasar el teclado para aquí porque ya no me hace falta para nada. ¿Cómo estáis? ¿Se me escucha bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye claro? ¿Se oye alto? A ver, en serio, llevas todo el día rascándote el higo en el sofá. ¿Empiezo el directo y tienes que venir? ¿De verdad? Ay, señor. Hola, Sonia Terrados. ¿Cómo estás, preciosa? Bueno, cosas importantes al día de hoy. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Bueno, eso. Cosas importantes en el día de hoy. Tenemos tini puntos. Ya, ¿vale? Tini puntos. Hoy se estrena Tina con los puntos del canal, ¿vale? Así que pasad a darle cariño, apoyo, a putearla o haced lo que queráis con ella. Que ya tenemos puntos, ya tenemos puntos, ya tenemos puntos. Así que eso. Hay que darle apoyo y esas cosas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal habéis pasado? ¿Putearte? Sí, amiga, sí. Sí o no, estoy preguntándote sí o no, si sigues amándome, sí. Hola, Charo, corazón de melón. Vale, vamos a seguir con el álbum de ayer, ¿vale? Pero antes, vamos a esperar a que se conecte un poco la gente. Muchas gracias, Fragilitish, por seguirme. Un besote enorme. Vale, voy a enseñaros que ya me llegó la tela, ¿vale? Con la que va a trabajar Nai de Alice, ¿vale? La tela es esta, ¿vale? Es súper roja, súper bonita. Hola, Maitete, ¿vale? Y es reversible, ¿vale? Son de estas antelinas que son reversibles y los dos colores son esos. Mónica, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Vale, eso es un rojo, súper bonito. Vale, es reversible. Hola, Mariam. Vale, estás por atrás. Vale, estás por adelante. Es rojo Navidad y rojo putón, como yo digo. Vale, ahora que nadie nos oye, es rojo putón. ¿dónde se pone el mensaje para el sorteo? Charo, eso tienes que ir a Instagram. ¿Vale? Tienes que ir a Instagram, poner, ir a la última foto, a la que pone el sorteo y simplemente mencionas a dos personas tantas veces como quieras y ya está. Y eso, que ya me llegó la tela, que ya, bueno, ya la teníais en la web desde ayer, pero bueno, ya está oficialmente en mis manos. Eso, en Instagram vas a la última publicación, mencionas, sigues las normas, por favor. A ver, es súper fácil, ¿vale? Muy fácil. O sea, es tan fácil como esto, ¿vale? Un segundo, os lo voy a poner. Os lo voy a poner para que lo entendáis. A ver, vamos a ponerlo en pantalla, ¿vale? Espera, vamos a cancelar esto. Vale, estas son las normas, ¿vale? Pone sorteo primer aniversario manuscrapb.es.
Estamos de aniversario, se ha cumplido un año de la apertura de la web y para celebrarlo estamos en sorteo. Las bases a continuación. Ser seguidor de mi cuenta de Instagram, YouTube y Twitch. Dejar un comentario mencionando a dos personas, tantos cuanto queráis. No serán válidas cuentas sorteo, bla 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 bla, lo de siempre. Aquí los premios, ¿vale? Entre otras cosas, los premios, ¿vale? Y aquí, para aclarar más cosas, los premios serán sorteados en ese orden. Y lo más importante, si digo que hay que ser seguidor de Twitch, de YouTube y de Instagram, no me mandéis mensajes. Ya tengo 4 mensajes preguntándome, ¿vale? Que si no me sigues en Twitch, que si no se puede participar. ¡No! ¡No! Son unas bases. Y las bases son esas. Y si pongo eso es por algo. Entonces, eso. O sea, es que 4 personas me preguntaron por la mañana. ¿Es que si no te sigo en Twitch no puedo participar? Pues no. A ver, te creas una cuenta, ¿vale? Igual que te creas una cuenta en YouTube, te creas una cuenta en Twitch. Es así de fácil. Es fácil, sencillo para toda la familia. O sea, no tiene nada de complicación, vamos. Vale. Me voy a tomar un Smint, porque me apetece. Ahora, entre otras cosas, porque me apetece. Vale. ¿Qué más? Hola, Rosa, que no te dije nada. Vale, a ver, ¿qué más? Hola, Globo 7, guapa, ¿qué tal? Vale, eso. Ojo, me da como coraje estar transparente por aquí, pero en el fondo me mola, porque me muevo así. Si me voy para aquí, me voy con la ola. Y eso. Vale, eso, tenéis hasta el día 1 de septiembre para participar, ¿vale? Así que tenéis 15 días todavía, bueno, 20 días de participación. Os lo iremos recordando a menudo por Instagram y esas cosas, ¿vale? Para que no se os olvide nunca, Never in the Life y esas cosas. Así que nada, bueno, voy a pasarme a la mesa porque hoy tenemos menos tiempo. Vale, hoy no tengo el tiempo ilimitado porque viene Tina detrás. Así que nada, le haremos un raid de estos bonitos de los nuestros. Así que nada, nos vamos a pasar para la mesa. Ayer no le eché la bronca a Tina. Le dije, Tina, no me gusta el sonidito ese que tienes. Y ayer cuando me puse a revisar el vídeo, me di cuenta que en mis transiciones también suena un sonidito extraño. Entonces dije, ¿por qué le riño yo si luego tiene ella eso? Uy, no me olvidé de quitar la copa. Vale, voy a hacerla más pequeñita. Vale, esta copa, vale, es un teletipo de propinas. Vale, propinas quiere decir cuando se suscribe a alguien, cuando llega alguien nuevo al canal, cuando se... Mirad, por ejemplo, os voy a hacer la prueba, ¿vale? Si alguien ahora se suscribe, ¿vale? Sale una cosita aquí arriba, ¿vale? Y se cae la estrellita en la copa. ¡Pring! ¿Vale? Entonces, bueno, es un efecto chorra que quería poner por la tontería. Entonces, bueno, la voy a dejar ahí, la voy a hacer un poquito más pequeñita. Y eso. Venga, vamos a dejarla ahí, pequeñita. Para que no moleste. ¿Vale? Ese era el efecto chorras que quería poner. Vale, pues... Antes de nada. ¿Vale? Ya he rellenado este molde, ¿vale? He rellenado este molde que me acabo de dar cuenta que se me acaba de partir, ¿vale? Se me ha partido ahí, ¿vale? Así que tengo que hacer otro. Muchas gracias, Mónica, por los cheers. Muchas gracias, Mónica, por los cheers. ¿Haber sacado un gatete? ¿Cómo un gatete? No entiendo lo del gatete. En vez de la copa. Vale, bueno, eso, ya tengo este molde aquí, tengo que repetirlo porque se me agrietó, se me partió. Vale, pero bueno, es que está húmedo todavía, no está seco del todo. Pero bueno, para que veáis lo guay que queda y todo eso. Así que nada, como lo tengo que repetir, bueno,
Este también se me agrietó. Lo voy a desmoldar porque estuve manejándolo como no tenía que manejarlo. ¿Vale? Pero bueno, vamos a sacarlo y verlo. Lo dicho, está roto, pero se puede apreciar. ¿Vale? Está muy húmedo todavía. Pero esto cuando lo haga bien, ¿vale? Va a quedar algo así. ¿Vale? Esto está hecho con los polvos cerámicos, ¿vale? Que para mí son de los mejores que hay. Entonces, nada, vamos a apartarlo porque se rompió y la fastidiamos. Entonces, no nos vale. Mira, por ejemplo, este quedó perfecto, ¿veis? Ha quedado perfecto tal y como está, con todas sus marquitas, todos sus puntitos y todo su eso. Pues no sé si puedo cambiarlo eso. Creo que sí, pero no lo sé. Vamos a verlo, vamos a buscarlo, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pepe, Pepe, el frasco. Frasco. No hay un gato. Tengo un vaso de tubo, un vaso de no sé qué. Tengo una copa, tengo una jarra, tengo una copa de helado, una copa más. Gestionar el frasco. No tengo gato. No tengo gato. A lo mejor hay que instalar algún widget o algo de esto. Tengo un calcetín de Navidad. Y ya. No tengo más. A lo mejor se puede sacar, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, vamos a continuar, ¿vale? Habíamos quedado en esto, en esta página sencillita, ¿vale? Que abría así para aquí. Perdón, está al revés. Abría así, abría cha, ¿vale? Tenemos esta imagen así. No, 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 no sale, no sale, Merche. Por lo menos en lo que yo tengo aquí, no. Vale. Entonces nos quedaba por decorar. Esta página de aquí, las solapas, ¿vale? Estas de aquí, estas de aquí. Nos queda por decorar también la parte interna. Ya he mandado un mensaje, si no lo controlo bien. Vale, Charo. Tenemos esto para arriba también, que es lo que tenemos que decorar. O sea, tenemos que decorar esto de aquí dentro, ¿vale? Que es lo primero que voy a hacer. Vale, así que vamos a coger la esta y vamos a coger una de las hojas de 30, o sea, de la colección grande. Vale, como veis, no me alcanza, ¿vale? Me sobran como 4 centímetros más o menos de cada lado. Entonces lo que voy a hacer va a ser colocar una hoja y voy a hacer unos adornos por aquí, ¿vale? Vamos a cortar otra hoja y la vamos a poner así. Vale, voy a coger. Gracias, Marian, por los bi-i-its. 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 Gracias, Marian, por los beats. Gracias, Marian, por los beats. Beats, 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 beats. Vale, mira, voy a coger esta, que me gusta más, la del barquito. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez. Vale, vamos a hacerlo como lo tenemos que hacer. Vale, aquí tenemos 21, o sea, son 21. Entonces tenemos que cortar 5 centímetros de un lado, 20 y medio, y bueno, lo que quede. No va a quedar exactamente, exactamente igual, pero bueno, vamos a medir lo que mide de alto, que también mide 21, creo. Correcto. Así que voy a cortar esto a 20 y medio. 20 y medio. 20 y medio. Cortamos a 20 y medio. Y casi, casi, casi que queda justo, ¿eh? Vale, esto lo aparto, lo voy a usar. Lo corto a 5 centímetros. Medio. Y bueno, creo que más o menos también son. Sí, bueno, vienen siendo 5 centímetros también, así que genial. Entonces, esta va a ir aquí, esta va a ir aquí y esta aquí. Vale. Ahí, aquí, aquí y aquí.
Vamos a entintarlo todo. Uy, qué callados estáis. Hola, Nai. Hola, Nai. Hola, 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 Nai. Hola, Nai. Hola, Nai. Hola, 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 Nai. Ya me la va a liar. Ven, vele, vole, ven, vele, vole. ¿Ya estás en casa, Nai? Muchas gracias, Teresa. Muchas, muchas gracias, Teresa. ¿Quién me llama? A ver, un segundo. ¿Sí, diga? ¿Hola? Sí, no me interesa, gracias. Porque no me interesa cambiar de compañía. Ya me llamasteis como 20 veces y os dije 20 veces que no. Chao, maja. ¿Cómo mola la copa? ¡A que sí, eh! ¡Ahora la quieres, amiga! Te perdiste la antelina, ¿sí? Ahora hasta que no te llegue a casa no la vas a ver. Pues muchas, muchas, muchísimas, muchísimas gracias. Por tu gusto, corazón. Vale. Voy a pegar el barco primero, en el medio, para luego... para luego no liarme. Mira, hombre, que te la enseño. Es esta. Mira. Esta es por atrás y esta es por adelante. O como quieras. Yo opino que debes utilizar esta parte. Es más rojo. Es más rojo putón. Esto viene siendo un poco más tirando granate. ¿Vale? Entonces yo creo que la que tienes que utilizar es la rojo putón. A ver, te da para un trono grande, ¿vale? Es grandecita la tela, así que ya puedes encuadernar algo más con ella que el trono. De verdad, ya tengo que ser borde con las llamadas, porque es que madre mía. Me llamaron esta semana de Yoki o de su... madre, como 15 veces ya. Y es que pesados que son, de verdad. Y se me taponó esto. ¡Sí, se me taponó! A ver ahora cómo lo destapono. El nubo está taponado. ¿Quién lo destaponará? El destaponador que lo destapone. Buen desentaponador será. No sé dónde tengo el punzón. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, voy a hacer una cosa. Voy a coger una agujita o algo. Yo ya no doy excusas, simplemente cuelgo. Joder, es que mira, entre eso, Iberdrola y qué sé yo, todo el día todo tocando las narices. Un segundo, vengo ahora. Aproveché para coger un poco de chocolate. Porque me apetecía un poco de chocolate. Sí. Vale, vamos a coger un alfiler. Vale, vamos a ver si podemos quitar el pegote este de pegamento. A ver si sale ahora. Es que yo como no tengo fijo. O sea, tengo fijo, pero mira, te voy a decir lo que pasa con el fijo. No lo uso nunca. Y tengo inalámbrico. Entonces, creo que hace que no pongo a cargar el teléfono inalámbrico igual un año. Entonces, si me llaman, pues no me entero. Entre otras cosas.
Y no tengo fijo, pero seguramente que tendré 55.000 llamadas de perdidas de eso. Sí, básicamente. Porque es que no lo uso. Es que aparte, a día de hoy, tener fijo en casa me parece tan absurdo. Y dirás, ¿y para qué lo tienes? Pues porque cuando no vivía solo, mi querida, y digo querida de verdad, mi querida ex-suegra, pues utilizaba el fijo con mi no tan querido ex-novio. Que por cierto, hoy es su cumpleaños. Dudo que me esté viendo, pero felicidades, chaval. Que te vaya bonito. Como si no lo tuvieras, como si no lo tuviera. Pues sí, correcto. Ay, sí. Pues eso, vamos a pegar esto aquí, así. Por cierto, os dejé en Discord el link de los imanes que suelo comprar yo. Vale, aproveché que los estaba buscando para dejároslo ahí. Y me compré imanes, porque se me estaban acabando, ya lo sabéis. Entonces aproveché y me compré 300. Y ya sabéis que a mí 300 imanes no me duran un cagao de paloma, vamos. Qué bonito queda, es que es tan brutal la colección. O sea, y esta hoja parece que está pensada para esta hoja. A ver, no, este no me va a dar. Así que vamos a... No sé si utilizar algo de fibra de plata. ¡Caixo, Teresa! ¡Mua! ¿Cómo estás? No sé si utilizar algo de fibra de plata o algo así. ¿Qué os parece? ¿Quedaría bien de plata o...? Pues voy a por ellas, que tengo un montón de restos de tiras de fibra de plata de la Virgen. Pam. Odio a la gente, la hay donde quieras que vas. Odio a la gente, es lo que yo odio más para pam pam. Con más gente y menos gente y gente piri pim pim. Este álbum no lo regalaba, ni lo daba, yo tampoco, Ángeles. No. La ilusión de Nayara es que piense que sí se lo voy a dar, pero no va a ser así. Igual, mejor la de oro. No, qué va, el plata con el plata resalta muchísimo, muchísimo. No, resalta más el plata casi, ¿eh? A ver, son 4 y medio por 20. 20 y medio, ¿no? 4 y medio por 20 y medio, sí. Bueno, de todas formas, voy a probar. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. A ver. ¿Pero qué mierda corté? Porque yo no corté a 20 y medio, corté a 21 y medio. Ay, señor.
Y es que de verdad, cuando yo digo que no estoy concentrado en lo que tengo que estar concentrado, es que no estoy concentrado, chicos. Vale, a ver ahora. Ahora sí, y perfecto. Claro, vamos a entintarlo. Vamos a meternos bastante, ¿vale? O sea, vamos a meternos bastante de los bastantes. No, voy a hacer otra cosa. Vamos a entintarlo todo. O sea, vamos a tapar la fibra para dejarla más oscurilla. Ya sabéis que estas cartulinas de fibra lo que hacen es que cubre la fibra, pero no cubre el plata. Entonces va a seguir brillando, pero no va a resplandecer. Ya sabéis cómo lo que os quiero decir o lo que os quiero explicar, ¿verdad? Entonces, cogemos y nos metemos a entintar así. Vale, le quitamos un poco así el destello de la fibra, por ejemplo. Vale, porque solo cubre la fibra por arriba. Hola, buenas tardes. No, no pasa nada, Lourdes. Ya sabes que queda grabado y luego lo subimos a YouTube, así que no te preocupes que no te perdiste nada de nada, corazón. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Vale, eso lo dicho. Queda como... A ver, os enfoco un segundo. Eso, queda tapada la fibra, pero sigue brillando. Sabéis lo que os digo, ¿no? Ya os lo enseñé varias veces y todo eso. ¡Hola, Carlos! No pasa nada, señorito. Ya sabes que queda grabadísimo. Vale, entonces al entintarlo no queda tan. 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 Tan shine brain like a diamond, ¿sabes? Shine brain like a diamond. Shine rain, the beautiful scene. I just to be happy. You and I, we're like diamonds in Yo no sé por qué, pero pego mejor cuando lo veo de lado. Y quedamos entendiendo. Era claro, exactamente, Charo. Correcto. A mí también, Lourdes. Pero me gusta la versión de Sia. La de Rihanna no. Me gusta más la versión de Sia. Hola, Trini. Hola, Trini. Bueno, básicamente me gusta más la de Sia porque la canción es de ella, entre otras cosas. Vale, entonces esto queda así. Ya le estamos dando... Bueno, mañana hablamos de negocios pinturísticos, ya empezamos. Vale, entonces esto queda así, ¿vale? Cuando se abre es algo así. A mí me gusta. A mí personalmente me mola. Ya empezamos con las pinturitas. Vale, vamos a cerrar esto para no perderlo. Le damos la vuelta. Vale, entonces aquí. Ah, bueno, sí. Ya, sí. Me conozco yo tus pocas. Amiga, me conozco yo tus pocas. Vale, aquí lo que voy a hacer, como no. Aula, me acaban de dar una recompensa de 300 puntos. Pues. No sé, cuanto más tiempo pasas en el chat, escribiendo, más directos haces y demás, te mandando más recompensitas. Entonces seguramente sea por eso. No, es que en esta página ya tenemos el esta, así que vamos a hacer esta. Vale, pues ahora no callaré.
Claro, cuanto más interactúes en el chat y todo eso, pues más te dan. Cada vez que te renuevas suscripción y todo eso, pues también más puntos te dan. Vale. 20 y medio. Me gusta. No sé si me gusta más la de la etiqueta, la parte de la etiqueta o la parte de la rama. Creo que la de la etiqueta. Así esta la aprovechamos para otra cosa. Y cortamos esto así a... No, así, perdón. A 20 y medio. Voy a medir por si acaso porque no recuerdo si era esta. Pero bueno, voy a medir por si acaso. Un poquito menos de 20 y medio. Pongo la camiseta. Muchas gracias, Lau. ¿Qué tal? Algo menos de 20 y medio. ¿Y no? Sí. Está abajo y está arriba. O sea, va a ir algo. Como así. Vale, ya sabéis que yo, a mí esto de partir imágenes, romper papeles y todo eso, es algo que jamás, jamás... Sí, es la rosa. Ya sabéis que fue algo más que lo de romper papeles, partir imágenes y todo eso fue algo que nunca me preocupó. Entonces, pues eso. Que para algo están los papeles, para romperlos y... Y para maltratarlos, y para romperlos, y para cortarlos, y para utilizarlos. Una para cada día del año. Bueno, tampoco os paséis, ¿eh? Qué exagerada sois, de verdad. Qué exageradas que sois. Exageradas, exageradas, exageradas. Sois un poco exageradas, amigas. ¿Por qué se mueve? Ah, vale. Mira, yo digo, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se mueve la IP? Pues si la tengo arriba. Porque me estaba dando el monitor en... ¡Hola, Rosa, otra vez! Vale, cariño, no te pasa nada. Buenas noches. Buenas noches, pensaba que era de saludos, digo yo. Igual se fue y volvió. Vale, corazón, no te preocupes. Mañana ya estará subido en YouTube, así que puedes verlo allí si quieres. Buenas noches, buenas noches. Pues eso. Ayer estuve tomando algo con Belén para despedirme de ella. Y bueno, estuvimos hablando de muchísimas cosas, la verdad. Qué encanto, que es un encanto de chica, os lo digo desde ya. Eso lo primero. Muchas gracias, Sah, por seguirme. Bienvenido o bienvenida. Eso, estamos hablando de una conversación que tuvimos hace tiempo aquí, la gente conmigo, y me dijo que cuando iba a sacar. Gracias, Nai, por el host. Eso, que cuando iba a sacar sellos para mis colecciones. Y en ese momento mi respuesta fue nunca. ¿Vale? Y me sigo manteniendo en que no los va a sacar nunca los sellos. Porque no. Entre otras cosas, porque no. Y porque me parecería muy de hipócrita, ¿vale? No haber utilizado un puñetero sello en mi vida, ¿vale? Sobre todo en tema de directos y todo eso, ¿vale? Y luego sacar. No, 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 no.
y luego sacar una colección y sacar un sello y empezar a utilizar sellos, ¿sabes? Entonces me parecería un poco hipócrita por mi parte no haberlo hecho nunca. Vale, quito el imán este, lo pongo aquí arriba porque aquí vamos a poner un bolsillito, entonces tengo que traspasar el imán para arriba, ¿vale? Eso me parecería un poco súper hipócrita de mi parte. No haber utilizado un sello en mi vida y... ¿Qué te lo vas a hacer? Pues no digas nunca jamás. ¡No! No. En este caso no. Vale, son 21, 22, 23. Entonces... Claro, si yo no lo utilizo, ¿por qué tengo que sacar sellos que no voy a utilizar? No sé, es que no sé si me entendéis lo que mi planteamiento lógico. A mí me parecería súper hipócrita por mi parte. Y como en esta vida puedo ser de todo menos hipócrita, pues es lo que hay. Vale, hacemos un bolsillo de 23 por 12. Doblamos un centímetro en cada lado. Vale, aquí voy a utilizar el truqui Sonia. Vale, ya sabéis cuál es el truco de Sonia, de sueños escraperos. Vale, que ella dobla un centímetro por un lado, dobla otro, lo posiciona. Vale, y hace una marquita, ¿vale? Donde tiene que doblar el siguiente. Vale, porque en este caso, como no... Vale, lo va a doblar por ahí. Vale, así siempre queda perfecto el bolsillo. Correcto. Sonia está desaparecida. Sonia está descansando. Está bien, estuve hablando antes con ella. Está descansando, está de vacaciones. Está con las niñas, está con el marido que tiene a las niñas de vacaciones. Y está muy bien, está muy despejada, muy tranquila. Preparando nuevas colecciones para volver a la carga. Ahora, después de agosto. Con colecciones muy, muy, muy chulas y muy bonitas que está preparando Spabutop para todos. Y no os preocupéis por ella, está bien, pero está descansando. Vale, está aprovechando el tema de la familia, las niñas y todo eso. Ya me dijo el otro día que tenía que ponerse al día de todos los directos, que estaba súper desaparecida, que tenía como 15 directos míos por ver, y dije, yo no te preocupes por no verlos, hija, que tampoco es el fin del mundo. Digo, al fin y al cabo, siempre cuento lo mismo. Vale. Bueno, lógicamente, traspaso el imán, porque si no, va a tener mucho papel y a lo mejor no... No has entendido lo del bolsillo. El que no entendiste... Teresa. Cuéntame que te explico lo que quieras. ¿Qué es lo que no entendiste? Ah, pues cogí un papel de 23 centímetros por 12. Doble un. Ah, vale, lo de la marquita esta. Vale, espera, te lo explico ahora mismo otra vez. Vale, normalmente ya sabéis que ponemos un centímetro y un centímetro, ¿vale? Pero a veces ya sabéis que las plegaderas no plegan bien. Vale, entonces lo que hice fue doblar un centímetro, lo pongo encima, ¿vale? Y marco donde tiene que ir la doblez, ¿vale? O sea, le hago una marca donde tiene que ir la doblez. Entonces, marco por ahí y siempre va a quedar el bolsillo perfectamente donde tiene que quedar. Mira. ¿Vale? ¿Ves que queda justo donde tiene que quedar? Aquí y para aquí. ¿Lo entendiste o te lo vuelvo a explicar? ¿Lo entendiste, no? Vale. Entonces bajamos eso. Apretamos el imán. Nos vamos para atrás otra vez. Le quitamos el aire al imán. Le quitamos el aire al imán. Elvi, ¿estás por aquí? Muchas gracias, Trini. Muchas gracias. Vale, a ver. ¡Ole! ¡Ole! ¡Queda justo! ¡Ole! No tengo ni que cortarlo de ancho.
Ahora solo tengo que buscar qué parte de las dos me gusta más. Porque esta no puedo porque tiene posición. Entonces, creo que voy a cortar esta porque me gusta la franja esta de aquí. Así que tengo que cortarlo a 20 y medio, creo, ¿no? No, a 20, a 20, a 20. A 20, a 20. Muchas gracias. Pues es la primera página, ¿eh? Estoy planteándome y dándole vueltas como si meter alguna estructura más entre las páginas, ¿vale? Ya sabéis que voy a hacer como tres carpetitas de estas. Entonces estoy planteándome entre página y página hacer alguna estructura más también, pero no estoy yo muy seguro. Pero algo sencillito, ¿eh? Sencillo de verdad. No sencillo a nivel Manu, ¿vale? Sencillo, pero de sencillo. De verdad, vamos. Sencillo a nivel de verdad, ¿vale? No, confías en mí por esta vez. No me creéis, ¿verdad? Yo es que yo lo intento. Vale. Yo lo intento. Nay, 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 nay. ¿Qué? ¡Ay! Pues mira. Aquí va a poner el dragoncito. Bueno, pero para arriba. En este bolsillito. Hola, vecina bella. Hola, mi amor. Sí, es verdad. El domingo Zoom. Vale, estos son 7 y medio, 7 con 2 por... ¡Hola, María! Uy, igual llevaba rato aquí y no te saludé. ¡19! ¡19 por 7 con 2! ¿Qué tal, María? Ya tienes las cajitas por lo que veo y por lo que me contaron. Por 7,2 más o menos. ¿Le cortamos un poquitín una de las alas al dragoncito? No, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo. No, porque así le corto la pata. 7,2 por aquí. ¿Cómo que todo el día? ¿Todo el día? Vale. Entonces, esto aquí, así. Sí, me llegó un super paquete. Bueno, seis, tres en realidad. Eran tres cajas, una encima de otra. Sí, todo el día. Hacemos. ¿Os apetece hacer una crop el domingo de todo el día? O sea, amanecemos. Nos vamos desde las 11, las 12 de la mañana, por ejemplo. Comemos juntos, nos hacemos un sándwich o algo. ¿Qué os parece? ¿Os apetece? ¡Nay! ¡Encuesta! Es que era fuera de ahí. Pero puedes hacerlo igual, ¿no? Aunque no estés en un ordenador. El otro día los comandos nuevos los pudiste poner desde... Marian, cuando puedas, o sea, si te puedes unir a cualquier hora del día, da igual. Vale, vecina, no pasa nada, corazón. Vale, esto así. Entonces vamos a tener que hacer otra de las mismas características a esta parte de aquí. Vale, yo voy apartando los restitos. Vale.
Vamos a coger. Esta no, esta tampoco, esta tampoco. Vamos a coger. Ay, mira, por ejemplo, esta de las ramitas. 7,2. O con una al plan, bro. ¿Qué pongo? Pues si les apetece zoom de todo el día. Siete con dos. Por... A ver si os acordáis cuánto medía esto. Joder, es preciosa la colección, tía. Por 19. 19. Que no estáis atentas. Vale, cuando esto, aviso para principiantes, novatos o lo que sea, ¿no? Cuando ponéis un cinturón de estos así y una solapa que baja, tenéis que poner siempre en la dirección en la que lo vais a ver cuando lo abráis, ¿vale? Va a estar, cuando esté cerrada, va a estar al revés, ¿vale? Pero bueno, diréis, es algo lógico, pero bueno, hay gente que no le da. A mí, por ejemplo, al principio no me daba. Yo colocaba todo a la derecha según sabría. Así que nada nuevo que os cuente, hijos. Por ejemplo, la... Por cierto, ya puse la V bien. Yo tengo el derecho de al revés. ¿Cómo? Con bits y todo eso, ¿no? Sí, sin bits, solo puntos. Sí, a buena parte vas ahora limpiando la mesa tú. Yo lo intento, pero amiga, me puteas ahora, ¿eh? Ella lo reconoce, ¿sabes? Yo entro a putear, dice. Entro poco y entro a putear. Vale, esta sí, ya la tenemos. Esta sí. Joder, tengo dos aquí, madre mía. Creo que me emocioné con los tamaños y los papeles. Oh, qué bonito, quiero verlo siempre. Sí. Un amor, pero vamos. Amor incondicional, tú. Vale, vamos a hacer una cosa. Para aprovechar papeles y no gastar tanto papel. Vamos a dejar en el álbum franjitas así. ¿Vale? De los restos que nos vayan quedando, vamos a dejar cositas así y vamos a pegar los marquitos. ¿Vale? Los marquitos estos que no hice, por cierto, que lo sepáis. ¿Vale? Que lo sepáis. Y eso. Entonces vamos a coger así y vamos a poner luego encima cuando terminemos para decorarlo y todo eso, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué había para votar? No lo veo. Arriba del chat, prima. 19,5. Yo lo puse primero. Un amor de mierda. Oh, Latina. Estoy rodada de zoquetes. Bueno, si te sirve de consuelo, yo no. Pobrecitos toquetes.
Me es ligeramente familiar, sí, ¿no? Yo creo que todos en la vida estamos así. O lo puedo poner en el medio. Y poner dos tiras de plata, ¿qué os parece? La idea mejor, ¿no? ¿Os parece mejor la idea así o de poner directamente los marquitos? Antes de que se me seque el pegamento. ¿Tiras de plata o marquitos? ¿Tiras de plata, marquitos? ¿Tiras de plata, marquitos? ¿Tiras, marquitos? ¿Tiras, marquitos? ¿Tiras, marquitos? Venga, va. Tira. Creo que más o menos está centrado. Creo, ¿eh? A ver... Cuatro. ¡Ole! De verdad, esto del ojímetro aluciflipáis, de verdad. Entonces son tiras de... Bueno, hay 3 milímetros de diferencia. Entonces aquí son 3 y medio y aquí son 3 y medio menos 2 milímetros. Son 19 y medio, ¿no? Bueno, son 2 milímetros. No me toques esos huevecillos, ¿eh, Nayarita? No me toques esos huevecillos. Que no tengo yo la bolsa testicular para farolillos. Vosotros, si no lo decís a nadie, nadie se entera, ¿vale? Así que, por favor, por favor, por favor, un poquito de respeto. Un poco de respeto, ¿eh? Porque esto ya se sale de castaño oscuro, amiga. Hola, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal por mis tierras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Terminó la encuesta? Pues no lo sé, yo creo que sí. Pues no lo sé, porque no la veo. Es que ya la lío. Algo hizo mal. Pero bueno, iba que sí. Precioso Gijón, sí, ¿verdad? Este amor tan grande... Nos ha encantado. A ver, es que Gijón es... Son palabras mayores, ¿eh? Vale, pues sí, creo que queda mejor con las tiras y todo eso. Así que nada, madre mía, estoy gastándome casi una colección en eso, en una página, ¿eh? Que lo sepáis, amigos.
que lo sepáis. O sea, porque aún me queda por decorar esta parte de aquí, que la vamos a hacer con el bolsillito roto. Esta de aquí, o sea, el cinturoncito. Y esta de aquí. Madre, amigos. Creo que me emocioné demasiado, ¿eh? ¡Hola María! Yo ya lo pasé, ya lo pensé esta mañana, sí, ¿no? Que me emocioné demasiado, ¿verdad? Pero va a quedar tan espectacular esto, tía. Va a quedar tan guay. Que va a merecer la pena sí o sí. Vale, pues venga, vamos a esta. Vamos a hacer un bolsillo grande, así como así, directamente. Vale, entonces esto va a medir 19,5, 20,5, 21,5. Me quedan plegadas, creo que me queda alguna, Lau, no me hagas mucho caso. 21,5. Por 17, por ejemplo. 21,5 por 17. Bebo ahora, un segundo. Vale, voy a repetir lo del bolsillo de antes, ¿vale? Marco uno de los centímetros y en el de abajo. ¿Vale? Y ahí. ¿Vale? Entonces, yo coloco el bolsillo ahí, ¿vale? Entonces, hago una marca con el lápiz, ¿vale? Justo donde acaba el papel, ¿vale? El bolsillo tiene que ir aquí, pues hago la marca de lápiz ahí, ¿vale? Justo donde empieza el papel. Y entonces ahí hago la marca. Da igual que una sola para mí da un centímetro y otra 1,2. ¿Vale? Entonces eso es irrelevante. Ok. Cortamos esquinita. Esquinita y esquinita. Esquinitas. Y eso. Muchas gracias, Polita, por el raíz y por suscribirte. Polita, gracias, Polita. Gracias por la suscripción, Ana Miró también. Se acerca el tren del hype. Me sale en la pantalla que se acerca el tren del hype. Así que vamos a arrancarlo, amigos. Vamos a coger el bolsillo. Mira, Polita, mira la primera página del nuevo álbum. La primera página, Vale, primera página. Abre así. Abre así. Levanta así. Bolsillito aquí. Esto cierra. Levanta esto, perdón. Esto levanta así. Esto hace así y asá. Y cierra aquí todavía. Así que esto. Primera página del álbum. O sea, va a ser el libro gordo de Petete, de Peteta y de su madre, ¿sabes? Ya sabéis cómo me las gasto. Vale, voy a coger una de los fondos básicos, de los backgrounds. Vale, por ejemplo... Esta la voy a dejar para el fondo y vamos a poner esta para el bolsillo. Muchas gracias. Si no, Manu, el jueves nos vemos y me llevo la media tienda que te he comprado. Quedaban dos plegaderas de teflón, ahora una, comienzan los juegos. ¡Vale! ¡Oh! ¡No! Voy a poner esta para el bolsillo. Así. Vale. Creo que para que arranque el tren, lo mínimo son 100 bits. No me hagáis mucho caso, ¿eh? Vale. 19,5. Manu, con dos ya llegan.
Mira, tengo, no lo sé, si te digo la verdad, no lo sé. ¡Hola, Dunia! Si te soy honesto, no te sé decir. Sí, más o menos, Lau. 18 y medio. 18 y medio creo que eran. No, 18, 19 menos 2 milímetros. A ver si arranca, a ver si arranca. Ahora sí que arrancó el tren. Y a ver quién se lo lleva, a ver quién se lo lleva. Yo creo que se lo va a llevar Polita. Chuchu. 16, 15 y medio. 15 y medio. Ya sabéis, ahora vamos a romper el bolsillo, amigos. Vale, así que voy a por las pinzas. Vale, para que no se me muevan. Ya sabéis, truqui truqui Manu. Muchas gracias a todos y a todas. Vale, ya sabéis cómo lo hago yo. Posiciono donde tiene que ir el bolsillo, ¿vale? De lado y de lado. Lo subo hasta arriba del todo. Y pongo unas pincillas, ¿vale? Pongo pinza por aquí. Pinza por allá. Gracias a todos por los bits, por los chips, por todo. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Vale, entonces, posicionamos y rompemos. Uy, y ahora sé qué fue. Vale, tenéis que tener en cuenta de no ponerlo al revés, como lo acabo de hacer yo, ¿vale? Es muy importante. Ponerlo a derechas. Déjanos ahora de truquimano. Vale, no digo nada. Ya me callo, ya me callo. No digo nada de truquimano. Es para los que no me conozcan. ¿Qué vais a pelearos por el tren ahora? Vale, eso. Y rompemos a la vez. Nay, 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 nay. El libro de Manu te enseña, el libro de Manu entretiene y yo te digo sudando el álbum los bienes. Estamos al 84%, amigos. Vale, ya sabéis que esto no lo tiro, que lo suelo poner arriba también. Vale, o sea, va a ir algo como así, porque me mola, sin más. Vale. Entonces. Yo voy a hacer una marquita aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Y jo, qué guay. Qué emoción, qué emoción. Vale. 14. 14 por 19. Qué globitos, qué globitos. No veo globitos, solo veo triangulitos. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, qué guay, qué ilusión todo. Sois lo mejor, en serio. Los de Nai Nai Nai. ¡Ah! ¡Uy! No, voy a coger otra, porque esta es muy, muy parecida. Entonces quiero que destaque. Pues prima, siento decírtelo, pero creo que no va a dar con dos, ¿eh? Yo siento ser pesimista y tal, pero me da a mí que no. Oh, pues muchísimas gracias a todos. 94%. Vamos a poner esta, por ejemplo. 19 y medio. Que se va a desbordar la copa. ¡Madre, la copa! No me había dado cuenta de la copa. Es verdad. No me había dado cuenta de la copa.
La copa, se desborda la copa. Qué fuerte que se desborde, que se nos desborda la copa, chicas. Muchísimas. Nivel 2 del tren del hype. Nos vamos al nivel 2 del tren del hype. Nivel 2, nivel 2. Esto aquí. ¡Ole! Nivel 2. Cheers de aniversario. Gracias, Nine. Hay que ahorrar, que luego viene Tina. Jo, muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Sois encantadores. Gracias, gracias a todos y a todas. O son muchos, 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 muchos. El caso, eso del tren, ¿qué es, Manu? Que estoy viendo perdida. Solari, a ver, el tren del hype es cuando la gente empieza a suscribirse, dar cheers y todo eso. Arranca el tren del hype, ¿vale? El tren del hype consiste en que cuanto más bits se envíen, más interacciones haya, más suscripciones, más renovaciones de suscripción y todo eso, el tren llega más lejos. Y por cada nivel que se desbloquee, os regalan ciertos iconos a los espectadores. Vale, entonces es como recompensas para mí, recompensas para vosotros. Y básicamente es eso. ¡Oh! Corazoncitos de beats. ¡Qué guay! ¡Cómo molan! Entonces eso. Más o menos es eso. Así a modo resumen. Vamos a pegar esto aquí bien. Vale, voy a cambiar el imán, ¿vale? Como antes, porque lo voy a poner encima del bolsillo. Tengo que recargar bits, pero lo tengo que hacer desde el portátil. Sí, sale más barato desde el ordenador, ¿eh? Vamos a entintar la parte del bolsillo. Ana Miro, muchas gracias. Oh, sois de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, en serio, ¿eh? ¿Qué haría yo sin vosotros? Bueno, que sepáis que todo el dinero de estos bits y todo eso se junta a lo del gato, ¿eh? ¿Vale? Que no van a ser solo en plan donaciones. Que todo lo de los cheers y todo eso va a ir para pagar lo de la botonera. Seguramente vivir. Sin ti seguro. Sin ti viviría más tranquilo, seguro, Nai. Pero segurísimo, vamos. Yo sé que me repito mucho con este tipo de estructuras de bolsillos así, pero es que me flipan tanto. Y sobre todo me flipan tanto en este tipo de colecciones y de álbums. Es lo que hay, tío. Así, esta es mi marca personal. ¡Ay! ¡La lié! ¡No puse el imán! Bueno, vamos a ver si hay suerte. Scrap, baja de ahí. Fuera. A ver. Dile tú a la gente, ¿por qué te pones todavía detrás del ordenador? ¿Eh? ¿Por qué te pones detrás del ordenador? Pues mira, prima, si te fijas aquí arriba, ¿vale? Hay una cosa que pone 46,96. Eso es el. Esa es la donación que llevamos todavía. Bueno, todavía no, perdón. Es la donación que llevamos ya. Y dale con el ratón. ¡Que no es un ratón, coño! Que se queje, Ana, que se queje. Yo lo siento por él, pero que se queje. Vale, voy a ir apurando porque nos viene Tina ahora. Sí, hija, sí, venga. Si es para ti, si tú quieres un ratón, pues ratón tenemos, venga. Oye, la copa esta casi se nos cae del sitio. Qué guay, qué guay. Hola, Paola, ¿cómo estás? Vale, bueno, yo tengo la fe de que nos aguante, ¿vale? Así que nada, vamos a poner el bolsillito ahí.
¿Para qué es la donación? Olga, la donación es porque me quiero comprar una botonera, ¿vale? Una botonera para hacer stream, para que sea todo más fácil a la hora de cambiar de ventanas y hacer muchísimas cosas, ¿vale? Es una especie de panel tag, de panel de botones, que yo simplemente dándole un botón puedo activar la cámara, o sea, desactivarla, puedo cambiar de imagen, puedo desactivar el micrófono, o sea, puedo hacer mogollón de historias con la botonera esa. Vale, entonces es para facilitarme a mí los directos. Yo la tendría aquí, por ejemplo, pulsaría un botón, a lo mejor me quedo silenciado. Tenemos nuevos iconos, chicos. Eso me quedaría a lo mejor silenciado. Y todas esas cosas. Sí, un juguetito, básicamente. Un capricho, la verdad. Caprichillo que tiene uno. Vale, entonces vamos a cortarla esto como un poquitico, como un medio centímetro más o menos, a ver. Como medio centímetro. Olguita tiene el tren. 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 Manu, le aumentas. ¿Cómo le aumentaste más la solapa? No. No, 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 no. Sigue igual. No le hice nada más. Olguita, conductora del tren, amiga. Tienes el tren. Tienes el tren. Y ahora va a venir Nai, se va a picar y te lo va a quitar. Y ya te lo digo yo desde ya. Así que no te emociones con el tren. Porque aquí Nai, cada vez que le quitan el tren, arde en cólera y en ira y se pelea por el tren. Hola Cookie Papel, ¿qué tal estás, guapísima? Esta es mi otra, esta es mi yo gemela, mi alma borderline también. Es la otra borde selectiva del scrap. De verdad, el día que quede yo con esta mujer, vamos. Arde media España, arde media España el día que quedé yo con ella. Vale, pues vamos a poner esto aquí. Vale, lo vamos a poner también a modo bolsillo, ¿vale? O sea que lo vamos a pegar solo por las solapitas, ¿vale? Por esta y por esta. Por esta va a quedar muy, muy, muy allá. Pero bueno, vamos a confiar en la fuerza del pegamento. Toñi, 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 Oli. Vale, entonces, cuando vayamos a guardar algo, ¿vale? O sea, cuando vayamos a guardar el tarjetón, lo guardamos por arriba, ¿vale? Y queda por aquí la tarjeta, se ve por arriba. El imán. El imán al final lo tuve que poner debajo porque soy gilipollas, ya lo sabéis, y puse el papel antes de pegarlo, pero cierra bien, ¿vale? O sea, no despega. No despega. Oh, qué guapo. Claro, entonces, por ejemplo, imaginad, ¿eh? Vamos a ponerlo con la cartulina esta de plata, por ejemplo. El bolsillo está como partido a la mitad, ¿no? Entonces, queda algo como así. Vale, entonces, bueno, lógicamente no va a ser una cartulina de plata ni nada de eso. Pero queda algo así, ¿no? Cuando esté la tarjetita hecha, pues quedará algo así. Ya, bueno, ya, para los que me siguen de hace tiempo ya conocen esta estructura, ya conocen estos bolsillos. Me perdí de ver el rasgado que me encanta. Ah, amigos. Luego decís que, ¿por qué rompes el papel? ¿Por qué rompes el papel? Con lo bonito que queda, hombre. Que de verdad. De verdad, ¿eh? Vale, entonces. Esto completo. Esto de aquí. Está completo también. Completo también, sí. Vale. Nos queda por rellenar esta de aquí. Esta solapa de aquí. Son las 9:15. Vale, esta de la voy a dejar lisa directamente ya. Así que me voy a coger uno de los fondos. Al final creo que voy a utilizar dos de fondos, amigos. Yo lo siento mucho, pero. Vale, voy a poner esta así craquelada. Para la parte de atrás, vamos a coger esta.
Y para la solapa voy a intentar dividir, por ejemplo, por cierto, estoy desde ópera y efectivamente, a que sí, prima, ya te lo dije yo, es mucha la diferencia, no, vale, vamos a hacer otra cosa, porque ya dije, bueno, es que esto no me va a dar tiempo, así que a lo mejor lo hago mañana, vale, esta página la voy a decorar mañana, ¿por qué? Porque vamos a empezar ya a recortar y a dar volumen, ¿vale? En esta hoja va a ir este señor, ¿vale? Este señor que le va a asomar la cabeza por arriba, ¿vale? Entonces esta, como me va a llevar más tiempo, ya no me da tiempo porque empieza a tirar en 15 minutos, pues el Opera y el Brave, mejor el Brave ese no lo conozco, mira. No lo conozco ese. Vale, entonces voy a poner por la parte de aquí atrás este. ¿Vale? Porque al abrir, por ejemplo, combina este con este color. ¿Ok? Solo tengo que cortarlo. Lo voy a medir. A 19. He dicho que protestas. ¿Por qué protestas por la Border Fan? ¿Por qué protestas, Teresita mía? ¿Por qué protestas? ¡Que le corten la cabeza! Es que Cookie Papel también es como yo, es de simpatía selectiva. Ah, tú eres la Border Fan. Vale. No, queda claro. Manu, que tiene puntos. Sí. Sí. Tina tiene tini puntos. Pues yo te los pongo. Pim, 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 pim. Que levante la mano quien la quiera putear. Que levante la mano quien la quiera putear. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Nay, eso no es levantar la mano, eso es saludar. Yo no te quito lo puesto, eh. No, el puesto no. Es que Teresa, Cookie Papel, ¿cómo te llamas, por cierto, Cookie Papel? Porque, ¿cuál es tu nombre? Porque Cookie Papel me da como, no sé, llamarte. Porque, hola, Cookie. Pilar, vale, Pilar. Pilar. Vale, pues encantado, Pilar. No sabía cuál era tu nombre. Se me olvidó tu nombre. Pilar. Vale, a ver si me acuerdo. Vale, pues lo dicho, vamos a dejar esta del centro para mañana. Vamos a decorar esta, a ver si nos da con una hoja. Y es que mira, o sea, ¿cuánto mide esto? Mide 12.5. Muchas gracias, Belén, por el host. 12, 20. Es que, te lo juro, voy a quitarle 2 centímetros a esto solamente por no estropear un papel entero. Así que vamos allá. Vamos a quitarle como 2 centímetros. O sea, solamente por no fastidiar otro papel entero. Vale. Entonces. Ahora esto nos mide 10.5, que son 10 de aquí y 10 de allí. Diez. Ay, el imán. ¿Qué le pasa al imán? El imán libró bien, no os preocupéis. Lo que tengo que hacer es quitar un trocito de celo, eso sí. No, hombre, no. Queda bastante huequito todavía, hombre. Quedan como 1.5 centímetros de separación. Ahí. Por cierto, prima, ¿te llegó la caja?
Eran uno, dos y tres los famosos mosqueteros. El famoso D'Artagnan pararán. Siempre va con ellos. Pim, pirirín, pim, pim, pim. La de Berto por la tarde. Ah, muy bien, muy bien. Así. Estrenan peli. ¿Qué peli? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Ah, la de D'Artagnan. Tú no veas sus dibujos, ¿verdad? Claro que sí, Pilar. ¿Quién no veía a los tres mosqueperros? ¿Cuántos años crees que tengo, Pilar? Así como que no quiere la cosa. Que me conoces hace poquito. Pues no lo sé. No sé cuántos tienes tú, pero. D'Artagnan, D'Artagnan, pam, 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 pam. Tengo 35. 35 años tengo. Hago 36 este año. Tina, ya acabo, ¿eh? Dame 3 minutos. No pasa nada, prima. Gracias a ti siempre, ya lo sabes. Vale, vamos a hacer un corte aquí. A ver si nos da esto. No. A ver. ¿Qué podemos poner aquí? Mira, por ejemplo, por adelante ponemos esta. Y por atrás, pues lo dejamos para mañana y con los restos que nos vayan dejando lo decoramos mañana. ¿Qué os parece? Aprovechando papeles. 13. Sí, no. 11 más que mi hija. Joder. Hola Yoli, casi estoy yéndome. Pasando los 35, ya estamos viejunos. Pues sí, la verdad que sí. A ver, yo te digo a mí lo de. Vale, Olga, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por llevar el tren, por los beats, por los cheers, por todo. Un besito muy fuerte. Pásalo muy, 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 muy bien. Y nada, que si luego puedes conectarte por lo que sea, pues. Va a estar Tina en su directo, que os voy a llevar yo de raid para allí. ¿Vale? Así que nos vemos allí en un ratito. Yo voy a acabar con esta, con esto ya. Vale, lo dicho, mañana con los cuando nos vaya restando papel, decoro esto. Y decoramos mañana esto con el señor para arriba, ¿vale? Ya sabéis, solapas de estas sobresalientes de las mías. Y eso. A ver, yo utilizo el pegamento de morado craft, ¿vale? Es el que utilizo yo. Pero lo que pasa es que lo tengo en un bote de los de Nubo, ¿vale? Porque aparte que es súper fina la boquilla, me es más amañoso recargarlo y eso porque me es muy cómodo para trabajar. Pues, Yoli, tú no viste la página, ¿no? Joder, nos queda esta por delante también. Madre mía. Creo que en la siguiente no me voy a emocionar tanto, ¿eh? Os lo digo desde ya. Vale, pues nada, aquí va a ir una imagen, ¿vale? Cuando tal. Esta es la primera página, Yoli. Una primera página sencillita, ¿vale? De las mías. Sencilla, fácil y para toda la familia. Vale, tenemos. Bueno, voy a recoger la mesa. Esta tira la guardo para las decoraciones de fuera. ¿Vale? Entonces, esta es la primera página, ¿vale? Que esto va a ir pegado en el lomo. ¿Vale? O sea, esto va a ir como una especie así y va a ir abierto. Esto va a formar parte del lomo. Entonces, abrimos, ¿vale? Y tenemos esta así. ¿Vale? Aquí tenemos un bolsillito de los míos, ¿vale? De estos que vienen por aquí. Y hace así, ¿vale? Por arriba. Abrimos esta página. Tenemos esto así, que abre así. ¿Vale? Así y así. Y así.
¿Vale? Aquí tenemos otro bolsillito y cierra. Y en la parte de la derecha abrimos así. ¿Vale? Esta nos queda para mañana. Échame a la caja dos de fondos más. Sí, sí, yo creo que también, ¿eh? Y hacemos esta así, ¿vale? Tenemos esta que viene así y esta hacia arriba. ¿Vale? Entonces, esta es la página de la primera página. Creo que voy a hacer tres como esta. ¿Vale? Y depende si me sobra mucho papel, pues a lo mejor hago cuatro, pero no te fíes mucho. Y por la parte de atrás, pues sería esta. Cierra así, ¿vale? Y así. ¡Está bonita! ¡Es genial! ¡Me encanta! No sé, no sé cómo se me ocurrió hacer esto, la verdad. Pero un día, pero se me iluminó la bombilla. ¡Sí! ¡Es la primera! ¡Es la primera, primera! Vale, pues nada. Es que, pues muchas gracias, Pilar, de verdad. ¡Gato! ¿Qué haces? Vale. Gracias, gracias, gracias. Me mola mi camiseta, pero es que mi camiseta hoy transparenta, ¿vale? Es la bandera gay, pero al ser croma, pues lo reconoce como croma, entonces transparento. Y voy haciendo la ola por ahí, mira. Voy haciendo la ola. Pero bueno, se intuye, por lo menos se intuye. Así que nada, voy a abrir voy a abrir Twitch, a ver, para que me avise cuando empiece... Cuando empiece Tina, para hacerle un raid. Y nos vamos de raid con ella por ahí. Tina. Aquí está Tina. Vamos a copiar el nombre. Ahora vais a escuchar un segundo. ¡No! ¿Qué? Vale. Eso, vamos a copiar el nombre y cuando me diga que va a empezar, bueno, cuando me salga aquí que empieza, pues hacemos el raid y nos vamos, joder. Un nombre más largo no podía tener la niña, ¿eh? No, de verdad, o sea, en serio. Vale, Tina, pues exactamente, correcto. Cuando me digas, le doy al intro y cuando me digas empezamos y ya está. Y nos vamos de raíz con Tina. Bueno, ya lo tengo yo aquí delante, así que... Espera, que le voy a mandar un audio. Vete a la barra de ajustes, cierra la cuenta y ábrela otra vez, ¿vale? Entonces tienes que volver a entrar otra vez en Twitch porque se te desconfiguró de alguna manera o lo que sea. Un segundo, que está teniendo problemas técnicos. A ver, le das el engranaje de abajo del Streamlabs, o sea, del Streamlabs y todo eso. Espera, que te lo hago yo desde aquí un segundo. Ya va, chicos, un segundito, porfa. Le das a la barra de herramientas, ¿vale? Pones stream, ¿vale? Y tienes que darle a Twitch, donde te pone Twitch arriba. Pues tienes que configurarlo ahí. Está teniendo problemas. Pues que yo no sé si me está escuchando y le estoy grabando audios de forma estúpida, entonces... A ver. Ajustes, stream, Twitch, tienes que loguearte otra vez y ya está. Pues
Pues no sé por qué. Vale, vale, Tina, haz una cosa entonces. Desinstala el programa y vuelve a instalarlo otra vez, ¿vale? Entonces te vuelves a. Te lo descargas y esas cosas. Ya te quedan todas las configuraciones, te quedan todas guardadas. Pues nada, vamos a hablar aquí 5 minutinos más porque. Eso que le está pasando a ella me pasó a mí una vez y con desinstalar el programa e instalarlo me pasó. Vale, Ana, un besito. Un besito, corazón. Muchísimas gracias. A ver si puedo hacerlo así. Y que tienes tu cuenta ya vinculada a eso. No le va, no, le sale como fallo en el stream, no sé por qué. A ver. Claro, coño, que tiene puntos, tenemos que aprovecharlos. No, mira, Tina, 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 no borres nada. Dale ahí a logout, donde está abajo del todo, donde estás en stream, pone logout. Vale, dale ahí, sal del todo y vuelve a entrar. A ver si te deja así. Si no, instala, bueno, lo que te dije, desinstálalo e instálalo otra vez. Eso, te vas a ajustes, a stream y debajo del todo de la ventana de stream te pone logout, sal y vuelvo a entrar. Sí, se asustó el programa con ella. Teresa, ¿qué tal, corazón? Cuéntame, ¿cómo estás? No quiere que la hagamos cantar. No, pues lo de los cánticos no lo puso. No lo puso, no lo puso. Puso algo de un sombrero. No, no puso cánticos. No quería poner cánticos, no. Protesto. ¿Por qué protestas? No, aquí la que protesta es Teresa, ¿eh? Aquí la única que protesta es Teresa. A ver si le deja. Yo tampoco sé si me está escuchando o no ahora, entonces le estoy grabando audios y no sé si me está escuchando o no. Entonces es un poco absurdo grabarle audios porque si me está escuchando por aquí. Vale, pues no sé. Me quedo sin batería. Vale, Mariano, un besito, guapísima. Ahí te he visto, bueno. Es que ahora Teresa está enfadada conmigo porque no le mandé chocolate. Y claro, es que el chocolate en verano se derrite, hija. Tienes que pensar eso. Tienes que pensar que el chocolate en verano se derrite. Y esto. Un besito, Marian, guapa. Vale. No me contestó más. No sé si le estará dejando, si no lo dejará. No puse nada a nadie. Solo tengo chocolate ahora y lógicamente no voy a poner. Chocolate a 40 grados de temperatura, almas cándidas. A ver, que si me dices que me lo mandas tú, que no tengo gominolas, que se me acabaron, que solo tengo chocolate. Os voy a empezar a mandar ahora restos de las manos Scrapbox. Vale, ahora sí, ole, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí pudo. Vale, ¿ves? Ya está, ya está. Y es que lo que no haga Manu por la vida de esta mujer, lo que no haga nada por la vida de esta mujer. Vale, chicos, nos vamos de raíz. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Vale, os quiero súper mogollón de los mogollones.
vamos a poner el fin y nos vamos de raíz. Un besote enorme y hasta mañana. Chao, 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 chao.